Buenos días a todos y a todas. Bienvenidos a una nueva sesión de Club. Buenos días a todos y a todas. Bienvenidos a nueva sesión de Club de Lectura. Hoy, como veis, hemos tenido la sesión el martes. El martes. Sí, sí, te escucha. Sí, hoy hemos tenido la sesión el martes porque mañana era fiesta y no podíamos hacer la sesión de mañana. Y la hemos hecho hoy, martes día 11. Bienvenidos a todos a una nueva sesión de Club de Lectura. Hoy vamos a leer el tercer capítulo de la vida de Pedro Saputo. Y vamos a empezar. Ya voy a compartir pantalla a través del ordenador. Avísame cuando esté. ¿Está? ¿Se ve bien la pantalla? Sí. Sí. Pues va a empezar a leer Fundación Persona Zamora. Antonio. Sí. ¿Puedo leer un poco más? Más grande. Ahora. Sí, por favor. ¿Se ve bien? Ahora. Sí. Sí, empezar Zamora. Perdonad, ¿estáis ahí, Club, Fundación Persona Zamora? ¿Podéis activar el micrófono? ¿Yo? No, Fundación Persona Zamora, que parece que tienen problemas con el audio. ¿Ahora nos oís? Sí. Vale, venga ya. Venga, de arriba, Francisca. Sí. Angelita. Se callaba, yo estaba mucho. Mientras tanto, Pedro seguía jugando todo el rato. Jugaba a la pelota y corría y saltaba por los campos y calles. Era un niño muy rápido que subía con dificultad o facilidad para los tejados de las casas más altas del pueblo. Se ponía en pie en el alero de los tejados y sin perder el equilibrio disfrutaba mirando a la calle. Gracias. Venga, Nuria. Un día llegaba por noche de base, subía al tejado de una casa. Estaba unida por una tabla delgada de madera al tejado de la casa de al lado. Mira, Laura. Pedro pasaba una y otra vez por la tabla bailando mientras cruzaba y corriendo la coj por ella. Hacía mil monerías. Bien, para Zamora, ¿qué es un alero? El alero es el borde del tejado donde se junta la pared y el tejado. Ahora le toca turno a Juan. Juan, te toca. Bien, Paco. ¿Me oye, Antonio? Sí, 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 te escucho. ¿Me toca a mí? Sí. Aparte, jugaba. También iba al campo para ver trabajar a los sembradores.
Pedro hacía muchas preguntas a los labradores sobre las cosas que hay que hacer el campo. Cultiva la tierra cada 7 años. Los tipos de plantas que hay. Era un niño muy hablador, muy parecido a su madre. También en su aspecto se parecía a su madre. Tenía una cara bonita. Era muy buena persona. Se notaba en su ojo, era gracioso. Con esto, todo el pueblo estaba encantado con él. Un día se peleó con Genovio y Pedro. Perdió la pelea. Murió. Era un niño, misma era Pedro, para Jerónimo era lavador de la pelea, pero se fue a casa. Winnie dijo a su madre. Era el saludo, hoy ha tenido, pero el niño me ha ganado, no sé por qué, a mamá no es más alto que yo, tenemos que la misma edad. Paco, ¿con quién se peleó Pedro Saputo? ¿Con qué persona? ¿Euronimio? Sí, correcto. Ahora le toca turno a Garagune. País Vasco, os toca. Ponme un poco más alto. ¿Más grande? Sí. Ya. Gracias, Sí. Su madre no sabía qué responderle y estuvo un rato pensando en algo que decir. Consolarle y al final se le ocurrió algo. Jerónimo ayuda a su padre en el campo, como es labrador, es fuerte, aunque es de tu misma edad. Él está más entrenado que tú. Pedro entendió que lo que decía su madre y decidió que quería ser más fuerte ese mismo día. Fue a hablar con su padrino, que era el marido de madre, bautizó Pedro Saputo padrino. Necesito que se me traigas 5 o 6 piedras grandes pesadas con tu carro. Su padrino que había a Pedro Saputo como si fuera su propio hijo. Consiguió 7 piedras grandes como con su carro y le dejó en el corral, en casa de Pedro. Fue un trabajo duro para su padrino. Y para 6 carapanes que se ayudarán. Bien, ¿qué oficio tenía el padre de Jerominillo? Labrador. Correcto. Ahora le toca el turno a Angelita. Angelita, te toca.
De Murcia. Angelita, te toca. O Maricruz, te toca. A ti, Maricruz. Activa el micrófono, por favor. Sí. En ese día, Pedro empezó a entrenar con la piedra para hacerse más fuerte. Movía las piedras grandes con una palanca y las piedras más pequeñas las cogía con su mano y las cambiaba de lugar. Hacía mucho esfuerzo, sudaba y juraba todo el rato. En el corral había dos destrales viejas y Pedro pidió que la afilara. A veces, en vez de mover piedras, cogía un destral y empezaba a hacer cortes a unos maderos y troncos que tenía en el corral. Un día Pedro le pidió a un vecino que le diera un martillo para romper la piedra más grande. Durante 4 meses estuvo entrenándose todos los días sin descanso. Un día quiso probar su fuerza y llamó a Jeronimillo para volver a pelear. Jeronimillo no quería pelear, pero Pedro insistió y hasta lo amenazó. Pedro se apuntó. Jeronimillo, ven a pelear conmigo ahora, o te arrastraré como a un gato muerto. Bien, ¿cuántos meses estuvo entrenándose, Pedro Saputo? 4 meses. Correcto. Ahora le toca el turno a Mónica Antequera. Los dos niños empezaron a pelear con ganas. Esta vez ganó Pedro Chaputo con mucha facilidad. Entonces Pedro quiso saber si podía ganar a otros niños del pueblo y empezó a pelear con niños mucho mayores que él. Pedro siempre ganaba las peleas. Estaba contento de ser el niño más fuerte del pueblo. Un día, al volver a casa, habló con su madre, Pedro Chaputo. Madre, veo que me dijiste la verdad cuando me peleé la primera vez con Jeronimillo. Gracias a mi entrenamiento con las piedras, el destal y el martillo, me he convertido en el niño más fuerte del pueblo. Buen secreto me enseñaste. Te prometo que nadie me ganará jamás a pelear. Ni siquiera un gigante podrá conmigo. Desde entonces, Pedro seguía entrenándose y haciendo más fuerte su cuerpo joven y sano. Y de vez en cuando peleaba con 2 o 3 hombres y los vendía como si fuesen palillas de rana. Mónica, ¿con cuántos hombres peleaba de vez en cuando? Con 2 o 3. Correcto. Ya hemos terminado el tercer capítulo del libro de la vida de Pedro Chaputo. Voy a dejarte compartir y voy a preguntaros, ¿qué tal os ha parecido el capítulo, Angelita? Activa el micrófono. Muy bien. Ya está muy bien y muy entretenido. Garagune Ordizia, ¿qué tal os ha parecido este capítulo de la vida de Pedro Chaputo? Está bonito. Está muy bien. Sí. Me gustó mucho. Sí. Hemos terminado de leer el cuarto capítulo de la vida de Pedro Chaputo. Y ahora os voy a decir la próxima fecha. Aspadeza, ¿qué tal os ha parecido ese capítulo? Galicia. Os voy a decir ahora mismo la próxima fecha de la próxima sesión del Club de Lectura. La próxima fecha va a ser el día 26 de octubre. Miércoles. 26 de octubre, miércoles. Sí, 28 de octubre a las
A las 4 de la tarde. ¿El 28? No, 26. ¿26? 26, que cae miércoles. Vale. 26. Sí. 26, que cae miércoles. Perfecto, gracias. Sí, 26 de octubre a las 4 de la tarde y vamos a leer el cuarto capítulo de la vida de Pedro Saputo. Vale. ¿El 26? Sí. Vale. Muy bien. Sí, el 26 de octubre a las 4 de la tarde. 26 de octubre y vamos a leer el cuarto capítulo que está en la página 34 de 137. Adiós, Antonio. Bueno, un placer y nos vemos el próximo miércoles, el miércoles 26 a las 4 de la tarde. Muchas gracias. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Un beso. Luego, agur. Ya está. ¡Ole! Muy bien. A la próxima. Sí, claro que saca fotos. Te mando. No, para ti. Sí, y habrá salido en el vídeo, ¿eh? Eso, contestando. Sí, pues si contestas le vamos a mandar a tu hermana, sí, ¿eh? Sí, está bien, ¿eh? ¿Te ha gustado? Sí, él se llama. ¿Te gusta estar ahí? Sí, él se llama ese chico. ¿Cómo se llama? Moscut. ¿Cómo se llama? ¿An? Antonio. Antonio. Ah, venga, saca. Sí, está bien, ¿verdad? Sí, saca. Sí, está bien, sí. ¿Y de Eri? ¿Y a las 4? A las 4 del día 28. Sí. 26 a las 4. 26 de octubre, ¿sí? Miércoles. Qué bien. Qué bien. El bolso mío. A ver cuándo lo...